també eh, ho aprofitem per poder parlar amb una de les autoritats que aquest matí visiten el Mobile. És la vicepresidenta del govern espanyol i ministra d'Economia de i Transformació Digital, Nadia Calviño. Vicepresidenta, bon dia, buenos días. Bon dia. Bon dia. I gràcies per ser als, als matins. Eh, ministra, usted ha dicho en alguna ocasión que la transformación digital es el núcleo de la política económica de, del gobierno español. Me atrevo a decir que no hay mejor escenario para concretar políticas de transformación digital que el Congreso, el Mobile, que empieza hoy. ¿Va a anunciar nuevas inversiones en este sector el, el gobierno? Bueno, efectivamente es un gran placer volver un año más al mobile, que es un símbolo de la potencia digital de, de España, también un, un foro magnífico para explicar todo lo que estamos haciendo, volver a Barcelona, un gran placer. Y además, eh, lo que vamos viendo año tras año no es que tengamos planes o anunciemos eh, inversiones, es que lo estamos haciendo, ya estamos viendo sobre el terreno el impacto. de esas inversiones de 20.000 millones de euros que gracias a los fondos europeos nos van a permitir dar un salto muy importante en digitalización en nuestro país. En la economía real, eh ministra, ¿cómo lo van a notar esto los los ciudadanos? Bueno, es que cada vez es más difícil diferenciar economía real y economía digital. La verdad es que la pandemia ha acelerado exponencialmente la transformación digital y ya lo digital está en nuestras vidas, en la parte profesional, en la parte personal. Y los ciudadanos lo que ven cada vez más es que hacen falta competencias digitales para poder interactuar, para poder tener inclusión social e inclusión financiera. También ven que los, los trabajos del futuro, los trabajos más remunerados se van a crear en la nueva economía verde y digital. Y lo que queremos hacer es precisamente aprovechar, con este impulso a la inversión y todas las reformas que hemos puesto en marcha, aprovechar esta extraordinaria oportunidad para tener un crecimiento más fuerte y una mayor prosperidad en el futuro. Eh, cuando le preguntaba por la economía real, también hago un poco de referencia a los bolsillos de los ciudadanos. ¿Van a notar que eso tiene eh, incidencia en su día a día, en sus cuentas? ¿O no, vicepresidenta? Sí, sí. Bueno, evidentemente, fíjese, el, el crecimiento económico en nuestro país, que ha sido muy fuerte en 2021 y 2022, la economía española ha crecido un 5,5%. El empleo está teniendo un comportamiento extraordinario. Ya tenemos casi 20 millones y medio de personas afiliadas a la seguridad social, récords mínimos históricos de desempleo y empleos que se están creando justamente en el ámbito de la ciencia, la innovación, en el ámbito digital, son empleos de más calidad, con más productividad y mejores salarios. Así que ya se está notando y lo están notando las familias españolas y los jóvenes que están teniendo acceso a, a contratos mejores y a empleos de más calidad. Y además, desde el punto de vista de nuestra vida diaria, pues la interacción con el sector público en el ámbito digital, el acceso a nuevos servicios, todo, todo esto está cambiando y estamos aprovechando la oportunidad. Le hacía referencia justamente a, a la economía de los, de los hogares porque eh, estamos a final de mes, final de febrero, saldrá ya a, la inflación avanzada, a, la bajada del IVA en algunos alimentos ha tenido un impacto pequeño en la inflación de, del mes de enero del, del mes pasado. Eh, si en febrero se confirma que el efecto es mínimo, ministra, ¿va a haber nuevas medidas? ¿Van a tomar nuevas medidas? Mire, hemos venido tomando medidas desde el primer momento para tratar de aliviar la subida de la inflación, y la subida de los precios, causada sobre todo por la guerra en Ucrania, los, los cuellos de botella en las cadenas de suministros globales y la subida del precio de la energía. Afortunadamente, la bajada del, de los precios de la energía ha permitido a España tener una bajada muy rápida de la inflación cinco puntos en cinco meses. Estamos ya eh, en los niveles más bajos de Europa. Yo espero que esta situación se mantenga en los próximos meses y que sigamos en la banda baja y que sigamos con una progresiva bajada de la inflación para que vuelva a niveles más, más habituales eh, y, y además el Banco Central Europeo está tomando una política monetaria que justamente trata de, de atajar esta inflación. Y eso seguiremos haciendo, tomando las medidas que sean necesarias, pero hay que tener en cuenta que las medidas que adoptamos en diciembre y también en el mes de enero tienen todavía recorrido y seguirán aliviando una inflación que, insisto, es un fenómeno europeo y en el que, afortunadamente, España está en la banda baja. Le pregunto también sobre la nueva ley de, de vivienda. Eh, ayer hizo referencia a ella justamente la alcaldesa Colau, la alcaldesa de, de Barcelona. Eh, sobre esta nueva ley que está, podríamos decir, en la recta final de, de trámites, eh, ¿el texto va a fijar un límite del 3% a las actualizaciones en las llamadas a zonas tensionadas o no? Es un, es un texto muy importante y yo espero que cuanto antes cerremos las dos o tres cuestiones que quedan abiertas, porque el tema de la vivienda ha sido prioritario desde que llegamos al Gobierno, no solo con las reformas legales que hemos adoptado, también la red de seguridad durante la pandemia que ha sido la más protectora de toda Europa, con ese tope del 2% de los alquileres en estos años. ¿no? Eh, de la misma manera que estamos apostando por un parque de vivienda pública, 100.000 viviendas, tratando de reconstruir ese parque público de vivienda que destruyeron los gobiernos anteriores. Y eh, ojalá, ojalá todos los problemas de la vivienda se resolviesen con una frase en una ley. Pero necesitamos seguir actuando con numerosos eh, instrumentos, como estamos haciendo, y colaborando con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero la verdad es que me sorprendió ayer esa referencia de la alcaldesa, porque claro, la alcaldesa Colau ha estado res siendo responsable de Barcelona desde 2015. Tiene a su disposición muchos instrumentos, eh, porque ya las leyes que hemos adoptado y esta ley de vivienda lo va a reforzar. Da muchos instrumentos para controlar las viviendas, eh, las viviendas turísticas. Para, limitar la, para proteger a los, a los inquilinos, para favorecer el que se pongan más viviendas en alquiler. Y, y no sé si está tratando de lanzar balones fuera, ¿no? buscando otro tipo de, de responsabilidades para explicar cuál ha sido su gestión de la política de vivienda en Barcelona. Ministra, pero usted es partidaria de que se pongan límites a los aumentos en, en esta ley. Si no es fijando en porcentaje, ¿cómo se podría hacer? Mire, hemos utilizado el límite de, de la subida de los alquileres como un elemento de protección absolutamente extraordinario durante la pandemia. Pero eh, lo, que, lo que yo quiero eh, decir con mucha claridad, y, y además lo pienso, es que no creo que ningún ciudadano crea honestamente que eh, todas las dificultades que tenemos en el marco de la vivienda se resuelven poniendo una frase en una ley. Eh, ojalá, entonces ya habríamos resuelto todas las, eh, todas las carencias que tiene nuestro país. Tenemos que seguir impulsando la vivienda social, tenemos que seguir con ese ambicioso programa de inversiones también financiado con los fondos europeos. En definitiva, tenemos que seguir haciendo. Política útil. Yo creo que los ciudadanos lo que quieren de nosotros no es... Quedemos mensajes que son fáciles eh, y que en un momento dado pueden ser atractivos, pero no resuelven los problemas, sino política útil, eh, como estamos haciendo desde el Gobierno de España. Hace unos días uh, un grupo de eurodiputados de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo viajó a España para examinar cómo se están utilizando los fondos europeos. Uh, su conclusión fue que hay retrasos en los uh, sistemas de, de control y que hay que reforzar la cooperación público-privada para acelerar justamente la aplicación de esos fondos. Tiene pensado ¿Qué va a hacer el Gobierno al respecto para dar respuesta a esta exigencia de, de Bruselas? Sí, pues se trata de recomendaciones generales que yo estoy segura se van a dar en todos los países, porque hemos puesto en marcha un mecanismo nuevo, estos fondos Next Generation. ¿Mm? España es el país más avanzado y por tanto somos los que vamos abriendo camino. En, la, en, una nueva, en un nuevo marco de gobernanza, con instrumentos de cogestión con las comunidades autónomas, de, de cogobernanza con las comunidades autónomas, novedosos. Nunca se habían hecho 139 conferencias sectoriales. Se han transferido recursos, un volumen de recursos de, de miles de millones, por ejemplo, a la Generalitat de Cataluña, justamente para abordar esas inversiones. Estamos trabajando estrechamente con el sector privado. Y son mecanismos nuevos eh, que ya han permitido que lleguemos a un ritmo de convocatorias muy fuerte. Estamos en un ritmo de convocatorias mensual de unos 2.000 millones de euros y eso nos va a permitir seguir manteniendo un fuerte nivel de inversión pública y privada y un fuerte nivel de crecimiento también en los próximos años. Eso explica, entre otras cosas, el impulso a la digitalización que estamos viendo aquí en el mobile, eh, el, los programas de cobertura del 100% de la población con banda ancha el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de un ordenador eh, cuántico, todos estos programas eh, no se entienden sin los fondos europeos que ya están llegando aquí y ahora a la economía real. Eh, ministra, y le pregunto para acabar, eh, ¿cómo afronta el, el gobierno la moción de censura que eh, registra Vox hoy en el, en el Congreso? Eh, y también le pido valoración del, del candidato, que es un economista. Seguramente usted habrá leído eh, su estructura económica de, de España. Mire, yo en general eh, creo que hay que respetar mucho un instrumento como la moción de censura. Es lo que nos permitió en 2018 que el presidente Sánchez llegara al gobierno. Es un instrumento que no hay que tomarse la ligera, hay que tomárselo muy en serio. Yo en general creo que hay que tomarse muy en serio lo que se hace en el Congreso de los Diputados. Como le decía, política útil. Eh, por ejemplo, esta semana hemos visto que Esquerra Republicana, junto con Vox, han presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Pues yo eso no lo entiendo, no entiendo por qué Esquerra eh, se pone, eh, junto con Vox, eh, se opone a la creación de una autoridad de defensa del cliente financiero que es tan importante para los ciudadanos, que apoya masivamente los representantes de los clientes y de los consumidores en el ámbito financiero. Yo creo que estamos en política justamente para impulsar estas medidas de protección de los ciudadanos y no para hacer ese tipo de gestos. Eh, lo, lo asimilo a la, a la moción de censura porque en esa moción de censura, pues vamos a ver cuál es el modelo alternativo que está proponiendo Vox, a la luz de, de la foto que vimos el otro día de presentación del candidato, eh, que estaba rodeado pues, de unos señores eh, con gesto malhumorado, si esa es su visión eh, de España, pues yo creo que la foto lo dice todo, ¿no? eh, Y yo lo, lo que me pregunto es si, si esto es lo que representa a la gente de bien a la que se refería el señor Feijó también hace eh, escasamente una semana, ¿no? Si ese es el modelo de España, pues desde luego yo no lo comparto en absoluto, porque para empezar deja fuera a todas las mujeres, al 50% de la población española, y no representa en absoluto el futuro que yo quiero para mi país. Pero creo que nos lo tenemos que tomar en serio porque hay que respetar mucho lo que se hace en el Congreso y no se pueden tomar decisiones o anunciar gestos a la ligera cuando estamos hablando del interés de los ciudadanos. Vicepresidenta Nadia Calviño, ministra también de Economía y de Transformación Digital. Gracias, gracias. Hasta otra y que vaya bien esta primera jornada en el Mobile IA con trabajo intenso que tendrán todos los asistentes. Gracias. Sí, moltes gracias. Que vagi que vagi molt bé.